¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy en Roblox, ok, también estoy en México, pero eso no es lo importante, ¿va? Encontré un juego de terror bastante bueno en Roblox. Bueno, una poronga, si se podría decir, porque ni siquiera lo he probado. Así que la verdad es que no sé de qué se trata, me lo encontré por ahí mientras estaba por TikTok. Puto TikTok de mierda, me tiene hasta los huevos. Porque literalmente me sale pura mierda de Stephen Hawking. Pero ya está, sin más que decir, empezamos con el fucking video, ¿va? ¿Quiere que le baile? ¿Haría eso por mí? Ok, comenzamos. Y pues, se tradujo al español este juego de mierda. De lo cual no me quejo porque soy pésimo en inglés, así que mejor démosle rápido, va. Ok, apareció en una cama. Esto, ¿qué es esto? Oh, ¿puedo apagar la luz? ¿Prenderla? Bueno, ya no puedo prenderla al parecer. Ok, sí. No sé qué hacer, no tengo instrucciones. Veo un graffiti típico de Latinoamérica. Muy bien, veamos. Oh, ¿puedo meterme al armario? Oh, si ¿sí puedo? Bueno, con todo lo voy a dejar a una puerta abierta. Hola. Ah, hermano, sale a mi habitación, por favor. Si no quiero. Si no quiero. Pero te apago la luz porque me caes mal. Ok, tiene su cooldown al momento de prender las luces y apagarlas. Oh, ¿qué? Ok, son 9:49, va. Hola. Voy a comprar algunos alimentos. Ok, ¿me compras chocolatito? Asegúrate de irte a la cama po a las 10. Ok, tengo 11 minutos. ¿Qué más tengo por aquí? Mamá y papá. Papá, no te vayas. Se fue por cigarros, papá. Es un maldito. Tiene un baño privado, ¿verdad? Sí, ya me lo suponía, la verdad. No, cosas de ricos. ¿Qué más tengo por aquí? No permite entrar al sótano. Vale. Aquí no hay nada más. Qué fea infraestructura de la casa, la verdad. ¿Crees? 9:56. Tengo 4 minutos para irme a mi camita. Veamos. Ah, esta puerta de aquí. Creo que es nuestro baño. Va. Sí, es nuestro baño. Ok. Técnicamente decía que podía irme a mi camita. Debería ir a la cama. Sí, ya deberíamos. Pero no me deja. Ok, perfecto. A mimir. Ok, algo suena. Algo suena y no me agrada como suena. ¿Qué es ese sonido? Oye, hermanito. Bueno, mi hermanito capaz está cagando, así que vamos a ver lo que agarra. Ok, no sé dónde viene ese sonido. Parece venir del techo, ¿no? ¿Qué hora es? Las 11:15. Hola. Una llave. Yo creo que sí dejé abierto esto. Ok, seguramente es en el sótano. Mierda. Ok, vamos a entrar al sótano. Va. Ok, al parecer solo estábamos en la introducción del juego. No me quejo. Y si me muero en el capítulo 1, pues va y chinga a su madre. Hola. Ok, esperemos que eso sea un maniquí. Sword. Eso es un maniquí, ¿verdad? Va, un maniquí que seguramente. Ok, veamos. No puede inspeccionar nada más. Las cajas. El maniquí debe tener algo, ¿no? No, al parecer no tiene ni vergas. Quizás si regreso arriba encuentre algo, ¿sabes? Pero dejamos cerrando esto, por si acaso. En el cuarto de mamá y papá no hay nada. ¿Qué van a tener? Son unos viejos aburridos. Ok, son casi 12 de la noche, ¿no?
Sí, 11 y cuarto. ¿Qué es lo que debo buscar? No tengo ni idea. Quizá debería irme a dormir, ¿sabes? Mimir, no puedo. Ok, no, no veo nada. No entiendo, juego tonto y si me voy. Estoy bloqueado, no tengo las llaves. Puedo prender la tele, llamar a la policía. No puedo hacer nada. Supongo que algo debemos encontrar por aquí atrás. Quizás si es que me deje entrar. No. Nope. A ver, es que solo está el fucking maniquí. Ok. Oh, maniquí, tú tienes algo que ver con esto, ¿verdad? Muy bien. Acabamos de encontrar este pasillo. ¡Ay! Puta. Hola. Se acerca, se acerca, se acerca. No, por favor, no me mates. Ok, al parecer todo fue un sueño. ¿Qué fue eso? ¿Se cayó? ¿Mamá? No, pero si no tengo mamá, jaja. Papá se fue por cigarros, es las 12. ¿No hay nadie? Vale. Doce de la mañana. No me permiten entrar al sótano. No entiendo. Sí, reloj, ya te vi. Maldito reloj. Tal vez simplemente debería irme a dormir, ¿sabes? Probablemente debería volver a la cama. Es lo que digo yo. Y a mimir. Z, 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 Z. ¿Qué? No veo nada. Ok. No hay nada. ¿Puedo cagar? Nah, no puedo cagar. Ni lavarme las manos. Hola. ¿Por qué no está mi hermano? ¿Dónde se fue el estúpido de mi hermano? Mi hermano es un pelotudo. Ok. Él está aquí. Sí, ya me di cuenta. Las huellas lo delatan. Reloj estúpido. Llamamos a la policía como la gente normal. Por favor, presta atención. Eso no es una prueba. Voy a estar aquí, así puedo tener campo de visión tanto de la pantalla como de la. Ok, una entidad hostil está en el área. Asegura las entradas de tu casa. Cubrir las ventanas con objetos. Y. ¿Qué más? Permanece dentro de tu casa. ¡Pero si ya está dentro de mi casa! No intentes investigar ningún ruido proveniente de fuera de tu casa. ¿Qué más dice? No intentes nadie. Si miembros de tu familia desaparecieron, no intentes ir a buscarlos. Si un objeto en tu casa comienza a moverse por sí mismo, no intentes investigarlo. Ok. La figura humanoide aparece en tu casa. Mantén la calma. No intentes investigar. Y apague todas las luces y permanezca en silencio en todo momento. Ok, tengo que apagar las luces y eso no me agrada. Ok. A apagar todo y me voy a encerrar en mi cuarto como el macho que soy. No hay nadie. Algo fuera así, no me perdí mi llave, estoy huyendo de él. Y me vale verga, no. La policía me dice que no haga nada. Me voy a quedar aquí. Me olvidé de apagar la luz. No creo que esa cosa sea mi padre, ¿sabes?
Creo que me voy a quedar aquí solo. Si alguien me encuentra, pues a buena hora. ¿Cómo cubro la ventana? Ok, acabo de cubrir la ventana. Era, cubre todas las ventanas, ¿verdad? Mierda. ¿Cómo cubro todas las ventanas ahorita mismo? Cubierta. Y la de mis padres no estaba cubierta. Muy bien, ya cubrí todas las ventanas. En el baño no hay ventanas, ¿verdad? Creo que debería dormir mientras pasa todo esto. Vale. Yo sigo las instrucciones. Ok. Me da cosas porque hay pasos ahí dentro de mi sala. Eso ya no está cool. Ok, hasta aquí le vamos a dejar. Continuaremos con esto, el siguiente video. Espero se hayan divertido bastante. Denle like, suscríbanse, compártanlo con un amigo si es que les gustó. Y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos para que ellos vean algo que no les gustó a ustedes, ¿saben? Es todo, bye bye. Síganme en Instagram, todas mis redes sociales que se las dejaré abajo en la descripción. Y es todo, bye bye, cuídense.